Así es, mira, dentro de uno de los proyectos que el gobierno federal tiene es la construcción de 100 universidades y afortunadamente se logró que Piedras Negras contara con una universidad. Ya se tiene ahorita el terreno, el cual ahorita vamos a hacer un recorrido para que las personas interesadas lo puedan conocer y en base a eso puedan crear sus diseños, que es lo que ahorita estamos concursando para que podamos tener una universidad acorde con las necesidades de aquí de Piedras Negras. Traemos 18 concursantes hasta este momento, pero independientemente de eso, queremos hacer la invitación para que todos aquellos que quieran inscribirse, todavía hay tiempo, hasta el día 29 se va a presentar las propuestas. Les hacemos la cordial invitación a quienes aún no se han inscrito, que lo pueden hacer ahí en las oficinas de Obras Públicas. Bueno, les estamos dejando básicamente que ellos sean los que nos propongan. Les estamos dando como referencia para un cupo de 1.280 alumnos, de que nos tienen que marcar también laboratorios, bibliotecas, oficinas administrativas, etcétera, etcétera. Los terrenos fueron donados, sí, por una de las compañías fraccionadoras. Y bueno, pues esto ya está, ahorita es donde estamos, ahorita en este lugar, y es donde vamos a hacer el recorrido. El terreno tiene una dimensión de 3 hectáreas, ¿verdad? Es lo que ya está ahorita estipulado. Son 3 hectáreas en las cuales ahí es donde se piensa edificar esta universidad.